Hola, soy María Camila Ospina del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Alianza CINDI Universidad de Manizales en Colombia y estamos trabajando en el GT, en el Grupo de Trabajo CLACSO de Juventudes e Infancias, Prácticas, Políticas y Culturales, Memorias y Desigualdades en el Escenario Contemporáneo, en el marco del cual venimos desarrollando desde hace ya varios años el Seminario Virtual de CLACSO sobre infancias y juventudes, violencias, conflictos, memorias y procesos de construcción de paz, en el que hemos buscado una apuesta fundamental por las memorias, la participación intergeneracional en ellas de los niños, niñas y jóvenes, por supuesto en relación con sus agentes socializadores, pero no quedarnos únicamente en esas memorias del dolor, sino hacer tránsitos en términos de cuáles son las resistencias y los modos en los que los niños, niñas y los y las jóvenes nos proponen para resistir y por supuesto para reexistir, es decir, los modos en los que proponen modos de relacionamiento alternativos mucho más centrados en las ciudadanías, en la reivindicación de las justicias y en lo que en algunos países, como el caso colombiano, hemos venido nombrando como los procesos de construcción de paz desde prácticas de socialización cotidiana que trascienden la mirada de una paz hegemónica, de una paz normativa que va más allá de unos acuerdos. Pero la idea es que este sea un diálogo latinoamericano y caribeño que nos permita entender cuál es la participación real de los niños, niñas y jóvenes en estos procesos, en diálogo, en articulación con sus agentes relacionales y cómo desde ellos y ellas hay mucho que aprender en términos de una apuesta por la reivindicación de sus derechos. Los esperamos en el seminario.